Hola coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video del canal de Coleccionista al Sobres. Para esta ocasión traemos el álbum de Alemania 2006, también de la colección, de mi colección de álbumes del Mundial. La verdad también está en un poquito maltratado de la parte de atrás. Igual vemos que en la parte de las puntas, bueno, es obvio, pues traemos un álbum ya de menos de 18 años, cerca de 18 años, ¿no? Perfecto, pues bueno, para esta ocasión, el álbum de Alemania 2006, este era el sobrecito que traíamos, que traía la colección, ¿no? Que era un sobre brillante, la verdad lo tengo en una mica para que no se maltrate. Esta edición es hecha en Made in Italy, pero hay versión hecha en Brasil, ¿vale? Muy bien, para esta ocasión podemos decir que el álbum costaba 6 pesos y el sobre de 5 estampas costaba 3 pesos mexicanos, ¿vale? Sí. Entonces, la colección constaba de 597 estampas. Digo, algunas curiosidades. Primera estampa o primer mundial de Lionel Messi, primera estampa o primer mundial de Cristiano Ronaldo. Y también es la primera ocasión que de manera oficial se saca actualizaciones, ¿vale? Así como también una estampa con un error que la vamos a ver más adelante, ¿vale? En esta ocasión también Panini incluye por primera vez la estampa de Panini, ¿sí? Que es una estampa conmemorativa de Panini, Calciatori Panini. Y ¿sale? Es el sello conmemorativo. Para coleccionar este cromo, compra tu álbum en cualquier kiosco. De hecho, esta salía en cualquier caja, ¿vale? Esta iba acá y pues no trae un número en específico. Ya se conoce como la 00 o viene numerada a veces como la 00. Sale, tenemos la copa, la mascota, el póster de la justa y puede ser otro póster del mundial. Traemos aquí la sección de los estadios y traemos también la parte de los marcadores o de los partidos. Para esta ocasión empezamos con la selección anfitriona, que es Alemania. Sí, en este apartado en Alemania salió una sticker extra, que es la de Jens Lehmann, ¿sí? Es un sticker extra, ya que pues lo podías, no recuerdo bien si alguien lo tiene claro, en qué parte podíamos colocar a Jens Lehmann, si en el lugar de Oliver Kahn o en el lugar de Lukas Podolski, ¿no? Pero en este caso viene incluido con la parte de los datos, ¿vale? Vemos a Costa Rica, Pura Vida, aún no tenemos a Keylor Navas, tenemos a Polonia, ¿sí? Tenemos a Ecuador, que ya viene en dos páginas, como en la versión pasada veíamos que nada más venía media. Aquí nos detenemos también porque en Inglaterra también salió una actualización, que es esta planilla que tengo acá, que esta solamente obviamente salió en Inglaterra, que es Theo Walcott, Michael Carrick, Stewart Downing y Owen Hargreaves. ¿Sale? Esta planilla solamente se vendió en Inglaterra y aquí ya podemos mostrar también a David Beckham, a Michael Owen, a Wayne Rooney. También en este año no había todavía este escudo de la federación y las playeras traían eran blancas, inclusive en la estampa del equipo pues vienen un collage de caras, ¿vale? La de Paraguay también traemos un detalle de error, la estampa de la número 121, que es la de Edgar Barreto, que es la que tenemos acá. Si podemos visualizar, voy a acercar un poco la cámara. Este es el Edgar Barreto que salió y este es el original, ¿vale? Este era el original y pues por un error Panini pues colocó
este jugador. Si eres de Paraguay, pues ayúdanos a ver quién es el jugador que aparece en la imagen. ¿Vale? En la casa de Trinidad y Tobago, la primera Super Bowl mundial, Trinidad y Tobago, tenemos a Suecia, tenemos a Henry Larson y a Harry Larson y a Zlatan Ibrahimovic, su segunda aparición. Tenemos aquí Argentina, vemos aquí la estampa, figurita, cromo de Lionel Messi, su primer mundial. Vemos la Costa de Marfil. Traemos a Serbia y Montenegro. Traemos la selección de Países Bajos, que aquí, pues digo, desconozco por qué no viene otra estampa en el hueco. Traemos a la selección de México, ¿sí? Cuauhtémoc Blanco, Omar Bravo. Traemos a Ciña, la selección de Irán. Traemos la selección de Portugal y bueno, el póster central que, bueno, en algunos casos ya no se ve. Y traemos aquí a Cristiano Ronaldo, también su primera estampa del Mundial. ¿Vale? La verdad, se ve muy joven Cristiano Ronaldo. Traemos aquí, dividido en dos páginas, la selección de Angola, que es su primer Mundial, y la selección de Ghana. Traemos aquí la selección de Italia, que en este caso también traemos otro sticker extra, ¿sí? Que es una actualización de Filippo Inzaghi. ¿Vale? Este extra sticker aquí sí dice en la parte de atrás que se coloca en el lugar de Christian Vieri. ¿Vale? Digo, regularmente lo puedes hacer. Puedes colocarlo encima de la estampa correspondiente, pero bueno, en este caso no lo hacemos. ¿Vale? Perfecto. Traemos lo que es Estados Unidos. Traemos lo que es República Checa. A Brasil. Ronaldinho, su primer mundial, no, segundo mundial. Traemos a Ronaldo, Kaká, Croacia, Australia, Japón, Francia, ¿vale? Zinedine Zidane, Suiza, Corea del Sur, Togo, España, Ucrania, estrella de Shevchenko. Traemos lo que es la selección de Túnez y traemos a la selección de Arabia Saudita. ¿Vale? Bueno, la verdad, una colección, uno de los álbumes que más me gustan, ¿sí? Recuerda, primera vez que sale la Calciatori, ¿sí? La estampa adicional de Jens Lehmann, la estampa de error de Edgar Barreto y la estampa adicional de Filippo Inzaghi. ¿Vale? Entonces, también la actualización de la selección de Inglaterra y el sobrecito. ¿Vale? Si tú tienes algo adicional que no se comentó en el video, colócalo en los comentarios. Dale me gusta, compártelo y también visita nuestras redes sociales como Coleccionista al Sobres. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. ¿Vale? Agradecerte como siempre el apoyo brindado. Recuerda suscribirte al canal, es gratis, nos ayudas a seguir creciendo. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.